Bom, estamos aqui para a produção do terceiro vídeo. Espero que vocês tenham acompanhado essa minha trajetória, mesmo porque eu estou muito feliz dessa nova fase que eu estou vivendo. Porque as oportunidades que chegam são únicas, né? E uma delas a gente vai transmitir no vídeo de hoje, né? Tive a honra de poder estar do lado de um grande homem, Shidoshi Luiz Nogueira, que foi o braço direito do Shidoshi desde que ele chegou na Espanha. É um homem culto, detentor de grande sabedoria, de grande conhecimento, é um estudioso, né, tanto da parte do dojo, da parte física, quanto do Ebuntu. Já está na produção do seu segundo livro, que vai falar sobre a tradição Shizen. Pouco se tem notícia de algum autor ou escritor que se aventurou a deixar algum legado, né, para a humanidade da cultura Shizen. E o Shidoshi Luiz Nogueira é um deles. Com certeza uma pessoa que, na minha opinião, todos devem prestar atenção, todos devem ter um pouquinho de carinho, porque é um material único que nós temos. E perante essas informações, eu gostaria que o Shidoshi dividisse com a gente esse tesouro, nos informando, nos dando uma pastilha, né, do que vai gerar esse livro aí, quando é que ele vai ficar pronto, porque com certeza todo mundo está louco para pôr os olhos, né? O senhor poderia falar um pouquinho do livro, porque eu sei que todo escritor tem um pouquinho de ciúme enquanto a obra não está pronta, né? Tem um segredinho, alguma coisinha, outra, mas o senhor poderia dar para a gente uma palhinha do que vai ser esse livro, do que vai ser esse tesouro para a gente? Muito obrigado, Sr. Giovanni, muito obrigado pela introdução. Perdão por falar em espanhol, em castellano, aunque compreendo todo, prefiero expresarme en mi lenguaje natal para poder realizar esta entrevista con tanto cariño de Sensei Giovanni. Aunque parece que el protagonista aquí es las informaciones del propio libro, estar en compañía, ser entrevistado por una persona como Sensei Giovanni, que es una leyenda propia de la escuela, de la trayectoria, de la historia reciente de la escuela, con muchos años de trayectoria dentro del Ebuntu, dentro de la escuela, que ya conocía de mucho tiempo atrás, pero que solo había tenido la oportunidad de conocerlo vía videoconferencia, por él encontrarse en Brasil y yo en España. Ahora que ha venido por primera vez, pues es un placer, y además tener la oportunidad de poder compartir esta entrevista con él es algo maravilloso. Muchas gracias por la introducción, el placer es mío. Hablemos al respecto del libro que estoy produciendo, que estoy escribiendo al respecto de Uchuzen. Está relativamente avanzado, es un libro que espero que salga antes de finales de este año, autoproducido y autoeditado, y en el cual pues trato de abordar un tema muy desconocido, que es digamos, el arsenal marcial, el arsenal militar propio que tenían los Shizen cuando ellos mismos vivían bajo el asedio de los propios japoneses. Sin duda es algo que nadie se ha atrevido a hablar. Primero, porque era algo muy desconocido. Los maestros solo hablaban de Uchuzen a los, ya no alumnos más avanzados, sino a aquellos que se habían formado como Shidoshi, es decir, eran ya considerados maestros. Entonces era el legado cultural más oculto, el legado secreto más profundo que había dentro de un linaje de Kazenoryu. El libro trata de mostrar, sin resolver las grandes, el gran desarrollo que eso yo tiene, pero sí introducir y dar a conocer todos los mecanismos, todos los métodos combativos que los Shizen disponían para poder defenderse, es decir, cuáles eran sus metodologías de combate que les permitían defenderse de los atacantes que pudieran pues amenazar su existencia, amenazar su propia cultura. Y por tanto es un legado cultural inmaterial, es un legado cultural enorme que es digno de conocimiento y de admiración por parte de todo el mundo que esté interesado
en las artes marciales y ir en profundidad a la antropología de sus orígenes, de sus razones y sus motivaciones. El libro no solo es un libro técnico, es un libro que además contiene una parte que a mí me ha gustado mucho. Ya cuando le di esa orientación me llamó la atención, y es porque pretendo que no sea un libro solo, como digo, de anécdotas técnicas, de cuestiones de qué es lo que daba el origen, sino a veces lo trato por un tema más subjetivo. Esa subjetividad viene de historias, que son historias de tipo épico, historias de tipo legendario, que no necesariamente son reales, sino muy al contrario, son ficciones, pero basadas en investigaciones muy profundas que he ido realizando a lo largo de estos años al respecto de cuáles fueron los orígenes de los propios Sisen, que es algo que, como usted presentaba, muy poca gente se ha aventurado a hablar, a desarrollar, sus orígenes, su desarrollo, su apogeo, y también, evidentemente, cuando vino la diseminación, cuando se empezaron a expandir en el sentido de separarse y acoplarse dentro de una cultura mayoritaria, la cultura imperial japonesa. Las historias que narro hablan, sin ningún tipo de orden cronológico, de diferentes momentos y en los cuales determinados personajes de ficción intervienen utilizando esas técnicas en diferentes tipos de combates, en diferentes tipos de anécdotas, entrenamientos, lo cual llega a dar informaciones preciosas sobre cómo era la vida de los Sisen, cómo se relacionaban, cómo entre las aldeas, cómo ellos se defendían de los ataques, cómo eran las épocas de escasez. Es decir, relacionan todos los eslabones que tenían la propia sociedad tribal de los Sisen y cómo entre Miryoku, entre Oita, entre guerreros, Ushi, entre agricultores, Nomin, cómo entre ellos realizaban sus tratos de relación, cómo vivían, cuáles eran sus festividades y cómo en todo ello se inmiscuye, como digo, la búsqueda antropológica, el conocimiento propio cultural Sisen, ya no solo de Buntō, sino todo lo que es su cultura tradicional y evidentemente y específicamente lo que es sus formas de combate dentro de ese entorno sociocultural. Porque al fin y al cabo las culturas solo se pueden conocer a través de sus propias tradiciones, de sus propias esencias naturales. Y en ese sentido, aunque sea un libro marcial, en esa dirección va el objetivo del libro. Dentro disso que o senhor falou, Shidosh, eu tenho pouco entendimento e já me disseram que o senhor fala muito bem o Shizengu, que para se conhecer um povo, uma cultura, primeiro se conhece a língua, né? O senhor poderia falar no aspecto antropológico, como é que foi as primeiras formações do povo Shizen para a criação dessa cultura? É uma pergunta muito oportuna e lhe agradeço muito que me haga essa questão. O primeiro de ellos, para entender uma cultura, como bem dice, é necessário e é fundamental conhecer sua língua. Porque el lenguaje, como han dicho grandes filósofos y grandes estudiosos del lenguaje, es ni más ni menos que el propio reflejo exterior de cómo la propia cultura entiende el mundo. Entonces, cuando una cultura, por ejemplo, no tiene un tiempo futuro, es porque el presente tiene un valor fundamental. Cuando una cultura tiene determinadas partículas, para hablar del plural, en lugar de hacer referencia a un género, es porque su concepción del plural está muy enlazada a la concepción propia del singular. Quiere decir que el plural y singular se entrelazan. Entonces, más allá de todo ello, el conocimiento, es decir, la lengua hace la cultura y la cultura hace la lengua. Los Sisen, en las investigaciones que se han ido realizando de carácter antropológico, tenemos que tener en cuenta que sus documentos escritos y su propia artesanía es nula. Al fin y al cabo, las culturas se conocen principalmente por las obras que dejan y los registros que ellas dejan. Una sociedad de supervivencia, como la Sisen, como la mayoría de las poblaciones indígenas, desgraciadamente, solo tenemos conocimientos por las propias inmersiones que los antropólogos a lo largo de los últimos 2-3 siglos han ido realizando in situ. Cuando esas sociedades, como la Sisen, se diseminó aproximadamente sobre, según se
cree en el conocimiento oral han ido transmitiendo los maestros a lo largo del siglo XVII, lo cual también coincide precisamente con lo que fueron la conquista geográfica de sus áreas de existencia. Todo lo que nos es legado, al fin y al cabo, es un de valor inmaterial. No tenemos registros, no tenemos crónicas, no tenemos anales, sino el conocimiento que tenemos es solo de la mera visión, hasta cierto punto retorcida, que puedan tener los enemigos de ellos. Se sabe que el pueblo japonés, como hoy es conocido, empezó a crecer a lo largo del siglo V, VI, VII de lo que es nuestra era. A partir de entonces se empezó a expandir y logró un apogeo aproximadamente que se mantuvo entre los siglos XI, XII, que fue el comienzo del advenimiento del ara samurái, hasta el siglo XVI, XVII. Durante ese periodo de guerras, los japoneses establecieron determinados periodos de guerra civil en los cuales lo que fue la conquista del archipiélago japonés se quedó completamente estancada. Aproximadamente entre finales del periodo Nara y el periodo Heian hubieron combates por lo que fue la frontera septentrional, lo que se llama el Tohoku, que es la provincia más septentrional de la isla de Honshu, la isla principal, en las cuales se debatían lo que eran los descendientes de lo que fue la cultura Yomon, una cultura anterior a los propios Yamato, a los propios japoneses, que se expandió aproximadamente entre el siglo V antes de Cristo y posteriormente hasta el siglo II, III, en el cual ya empezó a descender esa cultura. Sus descendientes poblaron sobre todo las regiones más septentrionales, descendientes de Ainu, de lo que es la etnia hoy conocida como Ainu, pero sobre todo con un mestizaje indígena muy importante. A estas poblaciones, que tenían diferentes culturas, diferentes tradiciones, ¿por qué? Porque el Japón, al tener una orografía muy variable, muy extrema, en las cuales se forman muchos valles, zonas montañosas, en las cuales hacen inexpugnable algunas áreas del propio Japón, hace que la culturización, el hacerse culturas, microculturas dentro de determinadas zonas orográficas, era natural. Entonces diferentes etnias similares fueran conocidos como emishi, hombres peludos, porque eran descendientes de los propios Ainu. Ainus eran caucásicos y por tanto tenían una genética más de tipo indoeuropea, más que sinomongoloide. Las sinomongoloides son las etnias que hoy conocemos prácticamente como extremoasiáticas, con los ojos rasgados, etc. Es decir, al ser caucásicos, tienen una conformación antropomórfica más parecida a lo que es incluso los indígenas indoeuropeos. Eso les hizo pues, que tuvieran vello, venían de zonas más nortes, de zonas más agrestes, en las cuales cambiaban mucho lo que sería la tipología antropomórfica de los pobladores de ese Japón. Fueron combatidos, se saben en los anales, se cuentan en diferentes crónicas históricas, de tipo legendario. Además, es uno de los grandes problemas al investigar el Japón más antiguo, que los japoneses siempre han narrado lo que eran sus legados culturales desde un aspecto épico, o podríamos decir caballeresco, en los cuales las informaciones no podían ser concretas, como serían las informaciones europeas, sino eran más como leyendas que contaban Heike Monogatari, ¿no? Hasta cierto punto de tipo épico. Entonces, claro, se cuenta que en esa época hubieron muchos combates. Lo que se dice es que los Sisen, seguramente, a principios del periodo Kamakura, fueron diseminados por los propios japoneses. Entonces, tuvieron la necesidad de dividirse en cuatro aldeas que de una forma, unas a otras, se interrelacionaban ayudándose. Eso aseguraba la supervivencia. Si una era atacada, podían recibir ayuda de otros lugares que eran inexpugnables, porque los japoneses podían quizá dar con el paradero de una aldea, pero no con el total. Entonces, la ayuda y sobre todo la posibilidad de que esas aldeas fueran variando en diversos lugares, dependiendo del momento histórico en el cual se encontraban, hicieron que esa cultura permaneciera imbatida por un periodo bastante importante de tiempo. Estamos hablando de 3-4 siglos. Hasta que finalmente un Japón unificado, un Japón que ya había superado las rencillas de lo que eran las guerras de los propios señores, los propios daimyo,
que pugnaban por el gobierno del Japón, cuando se unificó, la presión fue tan grande que ya no solo fue el hecho de las guerras de conquista geográfica, sino el hecho de ver que la sociedad estaba en un declive evidentemente provocado por todo ello. Ellos inteligentemente empezaron a, con un proceso gradual, no con un proceso de evacuación completa, sino gradualmente a ir inmiscuyéndose dentro de los asuntos propios de la sociedad japonesa. Los Emishi ya lo hicieron. Los Emishi, algunas de las tribus, al verse asediadas por los propios guerreros durante la época Heian, una época imperial, ellos mismos se convirtieron posteriormente en daimyo. Es decir, ellos mismos, algunos, llegaron a traicionar otras culturas poniéndose del lado de los propios japoneses, indicando también hasta cierto punto que ellos eran también parte de esa cultura, ¿no? Los Sisen, sin embargo, habiendo mantenido esa cultura bajo ellos mismos durante todo ese tiempo, consiguieron posteriormente mantenerla hasta cierto punto en un punto de clandestinidad. ¿Por qué? Primero, porque las zonas que ellos habitaban eran lejanas a las zonas de gobierno. En esos momentos estamos hablando del gobierno, o podríamos decir, el periodo Tokugawa, el periodo Edo, lo cual ellos estaban lejos de esa zona de influencia. Y aunque los daimyo eran obligados a visitar Edo con asiduidad, ellos podían mantener hasta cierto punto un régimen de clandestinidad e influir en los propios asuntos japoneses. Eso permaneció prácticamente hasta el siglo XIX, cuando la restauración Meiji cambió completamente el sistema social de castas de la sociedad japonesa. Nuestra tradición, por suerte, se mantuvo durante todo ese periodo, o se cree que se mantuvo durante todo ese periodo, en el área de Hokkaido y después fue a su país de origen, a Brasil, en los cuales, pues bueno, tuvimos la suerte de que no fuera, por lo tanto, influenciada ni excesivamente por lo que fue la restauración Meiji y, sobre todo, tampoco por lo que fue uno de, yo creo, de los efectos más grandes que se tuvo contra las prácticas tradicionales en Japón, que fue el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, con la pérdida, evidentemente, económica, pero también humana, que tuvo todo ese conflicto. Entonces, todo ese periodo queda enmarcado dentro de lo que es la explicación, las explicaciones históricas que se realizan en este libro. Es decir, se habla de conflictos a lo largo de todo este periodo para intentar valorar lo que son las diferentes etapas del pueblo Sisen en su cultura, desde que eran una pequeña agrupación de personas hasta que se tuvieron que dividir y fue su apogeo cultural y hasta que se tuvieron que diseminar. También aceptando, ¿de acuerdo? Es decir, enmarcándose entre los propios japoneses, pero también manteniendo sus propias tradiciones, que esa es la gran maravilla que podemos recibir, que podemos tener y que podemos no palpar, pero sí sentir, percibir a través de las tradiciones orales, a través del conocimiento inmaterial que se tiene de nuestro legado. Bom, o senhor me disse uma coisa que me chamou muita atenção e que eu sempre pensei muito. Então, se a gente for pensar, há 130 anos atrás, se eu viesse para a Europa, eu levava meses para chegar aqui. Numa viagem de praticamente um dia, eu cheguei, estou aqui, estou tendo acesso a conhecimentos fabulosos. E também conversamos, né, da sobrevivência dessa cultura durante os séculos. Não vivemos mais um Japão feudal, um Japão de formação ainda. Chito, o senhor me falou algo que me chamou a atenção. É algo antigo, né, de séculos de tradição, séculos atrás, vivendo um mundo moderno. Há 130 anos atrás, se eu tivesse que vir para a Espanha, eu levaria meses aí no navio. Hoje a informação corre o mundo em questão de segundos, né? Os nossos vídeos que são na internet são vistos pelo mundo, a informação surge muito. Como o antigo, o tradicional, convive com a modernidade, com o novo? Como é que é essa valorização do antigo dentro dessa modernidade?
No es fácil, no es trivial poder contestar a esta pregunta. Pero existen determinados puntos importantes, son, yo creo, divisores que nos permiten valorar qué es lo que tenemos entre manos. El primero de ellos, como digo, al fin y al cabo, cada cultura que ha pasado por este mundo, por la historia de la inmensa de la humanidad, tiene la valoración de todo ese conjunto de personas que han conformado su propia historia personal. Y ya solo el mero hecho de conocerlos, cuanto menos, ya es la experiencia de alguien que sufrió dificultades, que sufrió grandes barreras, grandes momentos de supervivencia, y que en ellos, cuales sean que fueran las motivaciones, las razones, las circunstancias, nos hacen por lo menos tener un punto de referencia. Por lo tanto, ya solo conocerlo ya es más que valor suficiente. Además de ello, otro de los divisores es evidentemente el patrimonio inmaterial que ello tiene, ¿no? Cuando estamos hablando de una cultura antigua en la cual podemos decir que ni mismo aparecen relatos en las crónicas, que ni siquiera tienen, como decíamos, un arte, porque eran una sociedad que vivía evidentemente en el día, porque lo importante era valorar su propio trabajo, valorar su propia concepción del mundo. Eso, esa necesidad de supervivencia, primero, les hacía progresar, les hacía ir hacia adelante, lo cual es lo que nos hace falta a día de hoy. Hoy, en esta sociedad que tiene siempre el riesgo perpetuo del estancamiento, de estar abstraídos por condicionantes externos, la concepción Zizén yo creo que es muy necesaria. Ya no estamos hablando de solo el legado cultural inmaterial, ya no estamos hablando solo de la experiencia personal que tiene, sino que además estamos hablando de un valor, una responsabilidad social que deviene precisamente de ello. Como digo, en una sociedad en la cual pues cada vez nos hacemos más egoístas, y ni siquiera eso, más egomaterialistas, que al fin y al cabo no somos capaces de ver más allá de nosotros mismos, ni las motivaciones para nuestras propias decisiones, en las cuales estamos bombardeados por informaciones, por circunstancias de todo tipo, el ámbito de vida de los Zizén no es algo por lo que tengamos que imponer, no es algo por lo que tengamos que decir, mira, esto es mucho mejor que lo que hay ahora o lo que pueda haber mañana. Pero sí, por lo menos, a quien lo estudia, a quien lo comparte, a quien lo hereda, a quien es capaz de comprenderlo, le permite establecer un punto de reflexión y un punto, yo diría, de ancla, que te permite, en todo lo que es el movimiento de los mares, de las olas, de la modernidad, de la posmodernidad, de los cambios que hay hoy día, nos permiten establecer un punto de equilibrio. Yo a veces pienso, o he hablado en alguno de mis artículos, como si el mundo fuera una bola cayendo por una espiral que va cayendo, y en los cuales el tiempo sería como avanza el tiempo. Entonces, si vemos esa bola de acero cayendo a través de esa espiral, veremos que tiene una inercia propia. Hoy día tendrá una componente que nos saca fuera del centro, que hoy podríamos hablar de la materialidad, del egoísmo, de la individualidad, de muchas cosas que se caracterizan por la sociedad consumista y posmoderna que hoy vivimos. Ni buena ni mala, no la valoramos, en sentido, no hacemos un juicio al respecto de ella, sino solo la calificamos. Sin embargo, en el pasado, su austeridad, sus necesidades, eso hacía que estuviera en otro punto completamente distal. La sociedad Zizén, para mí, es, en muchos aspectos, no en todos, porque cada sociedad tiene sus diferentes perspectivas, pero en mucho es hasta cierto punto antitética. Pero lo que es antitético, hasta cierto punto, es complementario. Complementario con la sociedad moderna. Si tenemos esos dos puntos históricos, esos dos puntos, con sus vectores de tracción, de lo que son sus culturas, lo que son sus caracteres, eso hace que se compenetren hasta tal punto que pueden equilibrarnos y nos permiten mantenernos en un eje, que estemos equilibrados dentro de todo ello. Entonces, por un lado tenemos la austeridad de carácter, de comportamiento, de hábitos, y por otro lado tenemos
el movimiento moderno, la dinámica de la modernidad, ello en algo basándonos en una cultura flexible, una cultura adaptable. ¿Por qué adaptable? Porque evidentemente los días cada día eran diferentes. Cuando no había una tormenta, que se podía llevar un tifón, que se podía llevar las cosechas, tenían un ataque o tenían cualquier otra cosa. Eso les hace un modo de vida austero, sin expectativas, que les lastren, sino al contrario, ser más liviano de situaciones que les puedan permitir avanzar, evolucionar, progresar, pero siempre manteniendo su tradición. Yo creo que eso sería para mí, de la forma más escueta que he podido explicarlo, lo más importante que podemos destacar y la importancia que esto tiene dentro de la sociedad moderna. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Bom, então vocês viram aí mais um material que eu estou dividindo com vocês. Agradeço a atenção, espero que gostem tanto quanto eu. E mais uma vez quero agradecer o Shidoshi Luiz, porque realmente eu estou maravilhado com o conhecimento e poder ele ter podido ter ele compartilhar isso aí comigo. Muito obrigado, foi uma honra muito grande para mim. Muito obrigado, senhor, foi um prazer.